brazos. Eso me encantó. Como siempre, bienvenidos a la cita más importante de la semana. Cita evangelizadora con misioneros conectados en tantos lugares del mundo. Somos Teleamiga, nos encanta, como siempre, que nos acompañen en directo hoy jueves. Y aquí pasó algo. No sé, pero algo pasó. Y está Lucen, me encanta verte, Lucen, de florecitas. ¿Cómo vas, preciosa? Bien, ¿y tú? Oye, bueno, cuéntanos por qué estás hoy aquí, que nos haces un honor grandísimo. ¿Cómo vas? Bueno, buenas noches, misioneros. Estoy aquí porque nuestra querida y amiga, compañera Ana María, se fue de vacaciones y nos dejó acá en el estudio. Vacaciones largas para nosotros, corticas para ella. Pero aquí entrenos, ¿merecidas o no merecidas? Súper merecidas. Besos cinco. Pili, súper merecidas. Bien, bien, ¿estás bien? Sí. ¿Pili? ¿Chévere? ¿Todo chévere, tranquilo? Uh-huh. ¿Cómo vas hoy? Tenemos una pregunta importante y ya los invitamos a que puedan entrar a www.misionioeros.com. Pero Pilar nos cuenta una pregunta. Ojalá todo el mundo se conecte y la responda desde ya. Pilar. Bueno, pues los invito a participar en nuestra cuenta @misionio_eros con nuestro hashtag Somos Misioneros y nos ayuden a responder la pregunta del día de hoy, que es ¿cómo se imagina el fin de los tiempos? Perdóname. ¿Cómo se imagina el fin de los tiempos? ¿Cómo se imagina usted el fin de los tiempos, Luz Elena? El fin de los tiempos. ¿Hablamos exactamente de qué para qué? Vayamos ubicando a los televidentes en tantos lugares. ¿Cómo se imaginan ustedes el fin de los tiempos? Bueno, yo quiero hacer una aclaración antes de responder la pregunta. Y es que el fin de los tiempos es diferente al fin del mundo. El fin de los tiempos es el fin de una etapa, de una era, para luego tener un renacer, como pasó en la antigüedad con Noé. Dios estaba un poco triste porque finalmente veía que el mundo, que los hombres tenían mucha maldad en su corazón. Entonces, ¿qué pasó? Entonces Dios dijo, voy a mandar el diluvio, pero se dio cuenta que había una persona que era Noé y él le agradaba a Dios. Él era un hombre justo, era un hombre bueno, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre obediente. Y le hacía caso, de hecho. Okay. Además, en este momento llega el diluvio. ¿Sí? Y con este diluvio viene esa nueva era de purificación. Perfecto. Hablas de justicia y ven para acá. Pero no te vayas, ven para acá. No me engancho. Allá está el esposo, pero tranquila, por favor. Él no es celoso. Oye, pero sabes que es justo también saludar justamente a Juanca y a Mariale. ¿Cómo van? ¿Bien, bien? Bien, bien. Bien, bien. Atención a esto. Ojo a ustedes, vamos allá, cerquita, vengan para acá, vamos, cerquita vamos. Ustedes. ¿Saben? Hoy hay una fiesta importante en el mundo católico, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es? ¿Sí? ¿No? Tú sabes cuál es, ¿cierto? Sí, yo ¿cuál sí es? Sé cuál es. La solemnidad de San Pedro y San Pablo. ¿Y de qué estamos hablando con eso, por favor? Cuéntanos. Ok, me devuelvo. Sí. San Pedro y San Pablo son los pilares fundamentales de la Iglesia Católica y hoy estamos celebrando hoy su día. Pedro... Sí. Tú sabes quién es Pedro, ¿no? Sí, claro. Inicialmente se llamaba, era Simón. Además, tenemos un Pedro por aquí cerquita. Ah, no, también es nuestro invitado de hoy, Pedro, ya les contamos, pero Dios dijo, tú eres Pedro y sobre tú, que eres una piedra, voy a edificar mi iglesia. Perfecto, perfecto. Y está San Pablo. También San Pablo, claro. San Pablo era judío. Sí. Perseguía a los cristianos y tuvo una manifestación de Dios. Y en esa manifestación de Dios, ¿qué pasó? Se convirtió. Es que maravilla eso. Y es el mejor evangelizador. Eso nos encanta. ¿Qué pasa? Esta fiesta por la ley Emiliano y Romani en Colombia pasa para el lunes festivo, pero realmente es hoy jueves. Hablamos de un Pedro. Tenemos aquí un invitado maravilloso que hoy nos acompaña justamente. Escuchen esto. Es realmente un protagonista de novela. Creo yo, sin temor a equivocarme, está casado con la mujer más bella que hay en Colombia. Atención a esto. Es cucuteño, ¿sí? Sí. Es ingeniero industrial. También. Ha trabajado en cine, en televisión, en teatro, pero teniente de la Armada Nacional. ¿Se van ubicando? ¿Tienen dudas? ¿Tiene dudas, señor? ¿De la cámara? ¿Tiene dudas? ¿Sí o no? La cámara, no. ¿Usted no? La cámara. ¿A qué? ¡Lo vieron, señores! ¡Es Pedro Pallares, caballero! Buenas noches. Hola, buenas noches. Pedro, ¿cómo vas? Gracias. Buenas noches, ¿cómo Bienvenido. Estás? Bienvenido. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Buenas noches, no, muchas gracias. Bienvenido. Qué bueno que nos acompañes hoy en directo, jueves, en Misioneros.
Pero yo me quedé, yo creo que todo el mundo, conocemos una historia de Pedro en los medios, que tiene una carrera impresionante, maravillosa y muy bonita además. Creo que una carrera respetuosa, trabajada, con responsabilidad, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero ¿cómo así que teniente de la Armada Nacional? Así yo no es. Sabía cómo es el asunto. Bueno, yo hago parte del cuerpo de oficiales profesionales de reserva de nuestra Marina Colombiana. Wow. Sí. Esto es algo que pues para mí es apasionante. A mí me fascina el mar, me encanta el mar. Y tener la posibilidad de vivir el mar dentro de la institución naval es algo sobrecogedor. Y pues ese es para mí es un sueño cumplido, ¿no? Sobre todo porque pues tengo la oportunidad de desarrollar esa faceta paralela a las otras facetas profesionales que yo tengo en los medios de comunicación y también como ingeniero. ¿Y cómo llegaste allá? Bueno, yo llego a la Armada Nacional a través de la Reserva Naval. Nosotros pues desarrollamos un proceso de formación bastante intenso durante 2 años. Sí. Tenemos que ser profesionales de, pues bueno, valga la redundancia, de alguna profesión. Y desde esa profesión es que nosotros comenzamos a generar cierto tipo de apoyos a la misión institucional de la Armada Nacional. Ah, okay. Cuando nosotros entramos a este proceso, comenzamos a recibir la formación, la capacitación y el entrenamiento que tiene un oficial naval. Y a partir de esa doctrina, comenzar a generar iniciativas y sobre todo a responder a ciertos requerimientos de apoyo que necesita la fuerza dependiendo de nuestras capacidades y de nuestros talentos, ¿no? La Reserva Naval tiene un eje de funcionamiento hermoso y es todo el esfuerzo social que hace la Marina Colombiana en la jurisdicción donde la Marina está presente. Una de las cosas que creo que para mí son más satisfactorias son las operaciones que se hacen a La Guajira. Nuestros buques cada 40 días están llegando a la Alta Guajira, una zona donde difícilmente se puede llegar por tierra, difícilmente se puede llegar de forma aérea, sobre todo con los niveles de cargamento humanitario que la Armada Nacional lleva. Cada 40 días estamos llegando allá. Es una labor impresionante. Creo que Colombia todos los días aplaude a esos titanes y héroes que justamente andan en esos quehaceres que nos contaba nuestro amigo Pedro Payares. Pedro, ¿qué se dice de usted? ¿Qué se dice? No me lo diga, no me lo diga. Aquí le contamos qué se dice de usted, Pedrito. Wow. Se dice de mí. Quiero hablarles de ese hombre maravilloso que ustedes tienen allá, de Pedro, de mi esposo. Aunque no lo crean, es un hombre que aunque pertenece a los medios de comunicación, al medio, es un hombre bastante tímido, pero tiene un corazón hermoso. Es un excelente militar, distinguido por su prusiandad y su mística militar. Pero más que esto, Pedro es un ser humano maravilloso, con una calidad humana y unos valores únicos, lo cual ha permitido impactar positivamente la comunidad. Bueno, Pedro para mí es una persona, no sé si conozco a una persona más noble que él, es una persona con unos sentimientos increíbles, bonitos. Es un ser humano, para mí sigue siendo un niño en el sentido de que siempre mira la parte positiva de las cosas, de las personas. Es un hombre que ama a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón. Pedro, hoy te quiero decir que gracias por ser mi rana, gracias por ser mi amigo, pero principalmente gracias por ser mi hermano. Espero continuar este proceso de formación militar en el que estamos, que podamos seguir desarrollando nuestra labor y que podamos seguir impactando no solamente nuestra institución, sino a toda la comunidad y a todo aquel que necesite. Dios te colme de muchas bendiciones y te envío un abrazo enorme. Sabes que estás en mi corazón. Esposito mío, te mando un beso y un abrazo. Estoy muy orgullosa de ti. Te amo con todo mi corazón. Es un hermano a quien quiero mucho y que me gustaría seguir compartiendo con él todo el resto de la vida. Ese es Pedro para mí. Pedrito, te mando un abrazote. Yo soy así. Wow. Pedro, gente que aparece aquí del alma al corazón con cosas muy bellas. ¿Eso toca y eso gusta o no? Muchísimo. Bueno, pues
mi esposa, que es el tesoro más grande que yo tengo, es mi familia, es mi compañera, mi amiga, mi cómplice, mi novia, mi esposa, es todo, ¿no? Mi mundo es ella. Yo creo que más bendecido no puedo haber sido en cuanto a poder encontrar una mujer, no solamente que se le aguante a uno las cosas que uno que no es fácil, dice, que no es fácil, sí, pero pues que además sea la mujer que es ella, ¿no? Que para mí, porque es mi esposa, es la mejor mujer del mundo. George no es un amigo, George es un hermano, él es mi hermano. Uno se va encontrando mientras va viviendo con hermanos. Sí. Hermanos que le va poniendo Dios en el camino. Uno va armando la familia y uno va en el camino que elige, ¿o no? Es algo espectacular porque uno se da cuenta que muchas veces los lazos sanguíneos o la consanguinidad tiene una característica, pero uno encuentra otro tipo de hermandad. Y la señorita teniente Paula Andrea Arrada, esta mujer es espectacular. Paula es mi compañera, mi hermana, es mi compañera de aventuras marítimas y navales, es una mujer emprendedora, es una mujer berraca, es una mujer que tiene una capacidad de liderazgo tremenda, es una gran oficial, es una gran militar y sobre todo pues que ella y yo como que desde el principio hicimos una amistad casi que de inmediata, ¿no? Entonces comenzamos a apoyarnos. Claro. ¿No? Uno en esos procesos de formación militar, uno tiene momentos difíciles, momentos de sacrificio, momentos donde uno de pronto no la pasa tan bien, pero uno está ahí porque uno tiene un sueño, claro, una pasión. Y además, ¿no? Ahí, claro, busca y consigue el apoyo para seguir adelante, seguir, claro, saliendo con todos los retos. Yo no sé si todos escuchamos bien, pero creo que es teniente, ¿no? Ella es teniente. Digo, de corbeta. Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros... ¿Mi rana le dijo? Le dijo a Pedro Paredes, mi rana. Sí, ¿perdón? ¿Por qué no, mi rana? Digamos, nosotros en la tradición naval le decimos a nuestro compañero nuestra rana. Ah, ¿no? Okay. Tú eres mi rana. Entonces, cuando dicen, por ejemplo... Ah, ¿como el lanza? Como el lanza, ya. Exacto. El lanza del ejército es la rana de la Armada Nacional. Pues que te doy mi rana porque vamos con Pilar, que nos va a contar cómo van las redes sociales. Pili, ¿cómo va todo eso? Bueno, pues les cuento que se está moviendo muchísimo. Ana María nos dice... Me imagino el fin de los tiempos plagado de modernismo y protestantismo en la iglesia. Francisco nos dice, me imagino el fin de los tiempos lleno de confusión, persecución y mucha esperanza. Qué bien eso. Todo lo que se vio justamente en este video que vimos de saludos a Pedro, muchas cosas bonitas de la esposa, los amigos, pero creo que más adelante vamos a hablar de algo que a mí me gustó muchísimo y es esa inmensa conexión que tiene Pedro Payaro, nuestro invitado de hoy, con Dios. Y creo que de eso más adelante vamos a hablar, pero hablemos de cara o cruz. ¿Les gusta? Wow. Luz Elena. Bueno, ¿te gustan los retos? Me gustan los retos. Bueno, vamos a hacer... Ah, no, pero un momentico. No, pero... ¿Cómo allá en la... Póngase de pie, mijo. Allá en la... Cuando uno es teniente, cuando lo llaman al orden, por ejemplo, su superior, ¿cuál es el superior? Bueno, un teniente de fragata, un teniente de navío. Uno de esos. Ajá. Lo llama y le dice, bueno, usted llega y lo llama, ¿usted cómo se pone ahí? Payares, ¿usted cómo llega? No, lo normal es ponerse firme. ¿Sí? No, ponerse firme es que ordena mi teniente, que ordena mi capitán. No, sí. Póngase firme, ¿no? Porque el teniente le va a ordenar. Y usted ahí, pero sin moverse, Payares. Ok, yo sin soy moverse, la teniente. Payares, ¿y cómo es el asunto? Firmes. Sí, campeones. Bueno, voy a hacerte unas preguntas. Por supuesto. Las preguntas son cortas, pero las respuestas deben ser rápidas. Ok. ¿Okay? Sin pensar, así. Firme. Rápido. ¿Entendido, teniente? Recibido. Listo. ¿Qué quería hacer cuando niño? Marino. ¿Qué talento te gustaría tener? Cantante lírico. Wow, ¿su miedo más grande? Las alturas. ¿Qué lo hace llorar? Maltratos animales, me desarma inmediatamente. ¿Qué lo hace sonreír? Mi esposa. ¿Qué lo hace enojar? ¡Teniente! Tres, dos, trancón, uno. El trancón por lo general. Algo que nunca compartirías. Mi esposa. Un sueño cumplido. Ser oficial de la Armada Nacional. ¿El actor se hace? ¿O nace? El actor se hace, pero el instinto nace. ¿Cuál es su actor favorito? Denzel Washington. ¡Wow! Me encanta. ¿Qué tipo de personaje te gustaría interpretar? Me gustaría ser un psicópata. ¿Cuál es tu película preferida?
Pues tengo muchas, pero hablando de una en específico, la lista de Schindler. ¿Corridas de toros, sí o no? No, nunca. ¿Realities de actuación, sí o no? No. ¿Paz sin condiciones, sí o no? No. ¿Reinados de belleza, sí o no? Sí. ¿Arriesgarse o esperar? A veces arriesgarse, a veces hay que esperar. ¿Pedir perdón o pedir permiso? Pedir permiso, pero si la embarramos hay que pedir perdón. ¿Crossfit o boxeo? Crossfit. ¿Paracaidismo o bungee jumping? Paracaidismo. ¿Vida militar o actuación? Las dos. ¿Una nada más? No, no puedo. Las dos. Ay, ay. Bueno, teniente, sigámosle, pásale ahí. ¿Cine, teatro o televisión? Cada una tiene su encanto. Me la pones dificilísima. Ay, pero escoge una. No, cada una tiene su encanto y cada una tiene su fórmula para trabajar que lo hace fascinante. Entonces yo creo que lo más importante es poder disfrutar cada uno. ¿Drama o comedia? Teniente, va dos erradas, sigamos. Sí. ¿Drama o comedia? Hacer drama, ver comedia. ¿Y la que más me gusta, ciencia o fe? Ciencia basada en la fe. Okay. Repíteme esa al final. Ciencia basada en la fe. Perfecto, Payares. Pero mijo, venga, dos. Venga, venga, aquí. Hágase bien el pecho, mijo, porque perdió. Hágale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Teniente, párese. Venga para acá. Bien, Pedrito. Aplauso a Pedrito. Aguita para Pedrito Payares. Bueno, gracias. Muy bien. Pedro, hay una cosa muy, muy interesante antes de compilar y es ¿en qué momento llega a la vida de Pedro Payares eso tan maravilloso que ojalá cada vez le pase a más personas en el mundo entero y es escuchar, recibir y abrir la puerta a ese llamado de Dios? ¿Cómo pasa ese momento bellísimo en su vida? Bueno, yo creo que es un proceso bastante largo. Para comenzar pues a hablar de eso, yo en lo personal pienso pues que la vida sin Dios no tiene sentido, carece de total propósito y realmente nosotros en la sociedad hemos comenzado a adoptar un concepto de éxito que está muy relacionado con cosas o materiales o cosas superficiales o cosas que están relacionadas con el ego. Sí. Pero cuando nosotros comenzamos a tener una relación con Dios, uno comienza a entender un concepto distinto del éxito. Un concepto que está relacionado íntimamente con el cómo Dios llena los vacíos con los que yo llego al mundo. Yo creo que todo ser humano llega al mundo vacío, con un vacío tan grande que solo Dios puede llenar. Y muchas veces en nuestro caminar por la vida, ese vacío se va agrandando. Y nosotros con nuestras decisiones lo vamos agrandando cada vez más. A mí particularmente, bueno, y digamos que eso es muy anecdótico porque, como hablábamos hace un momento, yo quería ser marino de niño. Sí. ¿No? Y me dices, un sueño cumplido, ser marino. Yo toda la vida quise ser marino, pero a mí esa posibilidad no se me dio como yo la quería. Okay. Yo quería llegar a mis 16 años después de salir del colegio a la escuela naval, tener mi formación como cualquier oficial de línea. Sí. Y salir a vivir mi vida como militar, pero sobre todo viviendo lo que un oficial naval vive en el mar. Eso era mi sueño y para mí no había nada más después de eso. Yo me presenté a la escuela naval, es muy chistoso, yo me presenté a la escuela naval dos veces y en las dos ocasiones me dijeron que no. Hagamos una cosa, déjeme esa historia ahí, quietica, okay. Quietica. Vamos a una pausa y ya volvemos con más, pero lo más importante es recuerden esta frase, esta pregunta. ¿Cómo se imagina el fin de los tiempos? Y ojalá todo nos pase un día que podamos permitir que Dios llene más nuestros vacíos. Ya venimos con más, estamos en Misiones en Directo, ya volvemos. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Ven amor, me siento débil cuando estoy sin ti y me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya no sé lo que es vivir, mi vida es un túnel sin tú. Por
por ti. Y es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Todo lo hago por ti. Y es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Oye, estás cantando tan bonito hoy. Gracias. Y además acompañada por Juanca, muy bien. Estamos, lo dice el director, que te ves bellísimo hoy con tus flores, estás espectacular. Rosas. Estamos de regreso, hoy en Misiones en Directo, con una pregunta muy especial y es, ¿cómo se imagina usted el fin de los tiempos? Además con un invitado maravilloso, el actor colombiano Pedro Payares, que nos estaba contando justamente cómo un día la vida le permite que reciba ahí, en su ser, en su alma, a Dios. Y les contaba justamente que Dios le ha llenado tantos vacíos que tenemos todos, todo el tiempo. Y ahí estábamos en esta tan bonita, Pedro. Continuemos. Bueno, como les estaba contando, yo me presenté dos veces en la Escuela Naval y las dos veces fui rechazado. Sí. Hay muchos detalles que no alcanzo a contar con el tiempo que tenemos, pero para mí esa fue la caída de mi vida. Okay. Porque todo mi proyecto de vida, todos mis sueños, todas mis ilusiones, mis anhelos estaban concentrados en eso. No había plan B, no había plan C, solo plan A y era ese. Debido pues a esto, yo tomo una decisión en medio de mi frustración y en medio de mi rabia y yo tomo la decisión de decidir, valga la redundancia, que Dios no existe. Por okay. Eso que me pasó. Y es como un conflicto ahí. Total, difícil. Porque yo dije, bueno... Esta es mi proyección de vida y es lo que de una u otra forma va a ser la respuesta a todas las necesidades, problemas, todo lo que yo tengo lo voy a resolver con esto. Eso era lo que yo decía a mis 15, 16 años. Sí. Entonces yo tomo la decisión que Dios no existe y yo saco a Dios de mi ecuación totalmente. Wow. Yo entré a estudiar inmediatamente ingeniería industrial. La decisión fue pues como muy A más B igual C, es decir, yo soy bueno en matemáticas, soy bueno en física, entremos a estudiar eso. Y yo me dediqué muchísimo tiempo a estudiar y a leer todas las corrientes filosóficas, ideológicas que estructuraban su funcionamiento alrededor de la no existencia de Dios. Okay. De manera que yo pudiera sostener una conversación argumentada con cualquier persona que tuviera alguna convicción de fe y poderlo desarmar. Okay. Mi intención con cualquier conversación okay. con una persona de fe era desarmarlo. Y sobre todo, pues, hacerlo sentir mal porque realmente era una proyección de lo que yo sentía por dentro. Tú estabas sintiendo en ese momento, exacto. Claro. Como les decía hace un momento, pues, la vida sin Dios es vacía, no tiene propósito y, pues, en el tiempo en el que yo estuve, pues, con esta decisión de vida, porque realmente no es una realidad, sino es una cosa que uno decide, mi vida cada vez se iba apagando cada vez más. Como yo estudiaba tanto... ¿Cuánto tiempo duró todo ese periodo? Yo duré siendo ateo unos 6 años más o menos. Okay. ¿Y cuánto tiempo llevas hoy viviendo con la palabra, con Dios en tu vida? Ya me hago las cuentas, que eso no es tan fácil, ¿no? Es que no quiero revelar mi edad realmente, ¿no? No, mentiras, no. Aquí la tengo, mentiras. No, 12 años. 12 años, atención. Sí. En una frase, la diferencia de ese momento anterior a hoy, ¿cómo es la vida de Pedro Payares hoy, desde esos 12 años? Luz y vida con propósito. No hay otra forma de definir eso. Yo luz tengo y vida con propósito. Venga, 5, mijo, me encantó eso. Yo tengo como la, digamos, muy fresco en mi memoria el contraste de lo que era antes y lo que es el después. Lo tengo supremamente fresco. Y creo que me siento muy bendecido al tener ese recuerdo fresco, uh-huh. ese contraste, para poder pensar todos los días y recordar, hombre, yo antes tenía esta vida y ahora tengo esta. Claro. Entonces, volviendo un poco atrás, yo como estudiaba tanto, en algún momento en medio de mis análisis, de mis reflexiones, de mis estudios, yo llegué a la conclusión de que era imposible que el universo existiera por una casualidad, por sí mismo, que la vida, toda la vida, fuera el producto de una casualidad. Es imposible. Yo soy amante de las matemáticas, soy amante de la física, y las mismas matemáticas y la misma física, las mismas ciencias me llevan a la conclusión de que es imposible que esto exista por casualidad, es decir, que no haya un diseño predeterminado de todo cuanto existe. Yo dije, ok, hay un Dios. Pero, este Dios no tiene ningún interés en mí.
y no tiene ningún interés en ti. Para mí, Dios era simplemente el creador de un sistema que deliberadamente se había sentado en un sillón con un control a cambiar ciertas circunstancias en ese sistema simplemente por diversión, para ver qué pasaba. Vamos a experimentar con eso acá, vamos a mandar una tragedia por acá, vamos a cambiarle la vida a esta persona por aquí, a ver qué pasa, es divertido. Vamos un a, controlador, de, un más controlador. O menos, vamos así. A arruinarle la vida a esta persona, a ver cómo reacciona. ¿Pero ¿no? cuándo lo sentiste cercano? Bueno, luego de que yo comienzo a pensar estas cosas, mi vida se va apagando mucho más. Yo entro en un cuadro de depresión ya de nivel patológico. Sí. Y era pues una situación en donde yo me esforzaba por ocultarla, por disfrazarla, por mantenerla reservada todo el tiempo, pero pues era una realidad en mi vida. Y pues mi lucha era por ocultar algo que me estaba pasando, por no permitir que nadie más se diera cuenta la oscuridad que yo estaba viviendo por dentro. Llega un punto donde esto ya es insostenible, donde ya esta oscuridad interior, esta depresión está ya desbordándose, donde prácticamente yo estaba para ser medicado, yo estaba para ser tratado a nivel psiquiátrico. Yo le tenía muchísimo miedo a eso, le tenía muchísimo temor a depender de una, de una sustancia para mantener mi cordura. Yo un 27 de mayo, yo cumplo años el 28 de mayo, yo un 27 de mayo decido quitarme la vida al día siguiente. Dije, yo no voy a vivir más. La realidad no la soporto. No soporto el mundo y no soporto mi vida. Y no quiero estar aquí porque no soporto eso. Para mí la vida, el respirar es una pesadilla. Al día, yo pues quería que eso significara algo, entonces decidí hacerlo el día de mi cumpleaños. Me encerré en mi apartamento. Corté comunicación con todo el mundo y me puse un cuchillo acá en la muñeca. Estuve 2 horas con el cuchillo acá. Yo sabía que para que el corte de venas fuera efectivo había que hacerlo transversalmente. Sí. Estuve ahí. Lo hago. Estuve 3 horas ahí y finalmente no pude hacerlo. Yo en ese momento lo que sentí fue como una gran frustración al sentirme cobarde por no poder tomar una decisión para cortar con lo que me estaba pasando. Finalmente yo entendí que no se trataba de mi cobardía, se trataba de que, había alguien detrás mío, protegiéndome, cuidándome, porque ese alguien quería darme algo diferente y quería cambiarme la vida, pero no podía hacerlo con el sistema de pensamiento que yo tenía en el momento, no podía hacerlo con el orgullo que yo tenía, con la necedad que yo tenía. Y creo que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos que llegar a un punto paupérrimo de nuestra existencia donde nuestro corazón está blandito para que el Señor pueda llegar a trabajar. En ese momento, cuando yo ya estaba como una arcillita bien blandita fácil y bien moldear. Moldeable, es donde tengo yo la oportunidad de tener ese encuentro con Dios. Y yo en ese momento comprendí que no podía ser de otra forma, porque mi necedad no me dejaba ver lo que tenía enfrente, ¿no? Entonces yo me doy cuenta de que Dios no es este Dios que yo pensaba, sino que Dios sí está interesado en mí. Claro, misericordioso, amante de sus hijos. Que está interesado en mis problemas, está interesado en mis situaciones. Que te está ama. Interesado incluso en el pensamiento que yo tengo en cada minuto del día. Está interesado en todo, en absolutamente todo. Para mí eso fue sobrecogedor. Claro. Saber que el dueño y creador del universo está interesado en los detalles más minúsculos de mi vida, para mí fue sobrecogedor. Claro, y porque sigue siéndolo, Pedro, hasta ahora, y de eso ya justamente hace 12 años, y realmente creo que es un testimonio que a todos nos ha dejado bastante conmovidos, pero más bonito es un mensaje que a todos nos debe enseñar cosas importantes, y es la principal, permitir que Dios llegue a nuestras vidas y dejarlo obrar. Él puede llegar, pero si no lo dejamos obrar, se puede ir. Así que, por favor, es importante. Creo que hoy Pedro Payare nos ha dado una lección maravillosa de cómo es importante oír y dejar que Dios llegue a nosotros. Y es un mensaje para los jóvenes también, ¿no? ¿O no, Pili? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues les cuento que hice un reportaje. La pregunta era, ¿qué tan cerca estamos del fin del mundo? Y pues realmente unos me dijeron que muy cerca, otros me dijeron que muy lejos, pero realmente eso nadie lo sabe. Y pues yo creo que de verdad
como dicen los jóvenes, estamos en un mundo en que vamos de mal en peor y que tenemos que hacer un cambio. Ese cambio empieza por uno mismo, por el interior y pues dándole sí a Dios. Entonces, vamos a ver. Hola, misioneros. Hemos conocido diferentes profecías que nos han hablado del fin del mundo, pero hasta ahora ninguna se ha cumplido. Por eso la pregunta de hoy es, ¿qué tan cerca estamos de que se acabe el mundo? Pues la verdad creo que faltan muchos años para que todavía se acabe el mundo. Pues si bien en un momento todos sabemos como que el sol se va a acabar porque es una estrella, creo que han pronosticado que son muchos los millones de años que van a pasar y pues igualmente tenemos como humanidad muchos años de progreso. Por ahí alrededor de unos 50 años, dependiendo de los desastres de las guerras y naturales. ¿Qué tan cerca crees que estamos de que se acabe el mundo? Pues yo considero que en verdad estamos lejos, que no estamos... O sea, si la idea de que se acabe el mundo, de cómo se destruye el mundo, creo que aún estamos muy lejos de eso. Creo que es algo que sí puede pasar en un futuro, pero que aún estamos un poco lejos de llegar a él. Yo pienso que estamos bastante cerca con todos los problemas que tenemos en este mundo, con guerras, con el capitalismo extremo que estamos viviendo. Yo creo que dentro de poco. Bueno, pues yo pienso que estamos muy cerca porque ahorita todo está muy mal, vamos muy mal. Y pues yo diría que está cerca, no pasa el otro año. Pues depende de cómo toda la humanidad empiece a actuar de aquí hacia el futuro, porque... esto va de mal en peor, como yo lo veo. Y pues cada día vemos los cambios que se notan muy drásticamente frente a nuestros ojos. Bueno, yo pienso también que está bastante cerca por la cuestión climática, como el trato que le damos a la Tierra. Me parece que es lo más pertinente y si no queremos que se acabe, pues habrá que hacer un cambio al respecto. Pilar, qué buen trabajo allá justamente en las calles. La pregunta está cerca, está lejos. No lo sabemos, pero lo interesante aquí es poder tener muy clara la lección que nos da hoy de Pedro Payares y es poder permitir, sin importar que esté lejos, el fin, cerca, es permitir que Dios entre en nuestras vidas, de verdad. Permitamos que eso pase. Es muy fácil, es muy sencillo, es tranquilo hacerlo. Y lo hacemos en familia, pues mucho mejor. Vamos a la pausa y a la vuelta, Luz Elena, nuestra bellísima... amiga de flores, nos va a contar algo muy importante. Les quiero recomendar, no olviden entrar a www.misionioeros.com. Ya venimos, quédense ahí, estamos en directo con Misioneros. Aleluya, 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 aleluya. Hacia ti mi mirada otra vez, llena todo mi ser, sé mi fuerza, mi fe, vuelve a mí tu rostro otra vez. Hazme sentir tu amor, tu favor, me toma el lugar en mi corazón. Bonito, y canta muy bonito, Juanca, bien, gracias. Bueno, continuamos aquí con Pedro Payares. Pedro, tenemos algo muy importante y hemos venido compartiendo con los televidentes cada jueves algo fundamental y es esta gran misión que tiene justamente Misión y Eros. Y hoy vamos a una parte bien, bien interesante y espero que estén ahí muy atentos porque Luz Elena nos va a contar a todos justamente otro paso fundamental para entender por qué Dios está ahí todo el tiempo enviándonos mensajes puntuales a través de la misión y o Eros. Mi luces. Bueno. Entonces continúo, la semana pasada estábamos hablando de la era Eros y alcanzamos a hablar de una de las características, de las dos características que tiene la era Eros y es el tema del aviso, que es cuando la luna Io choca con Eros, se genera una luz azulada y esta es una señal para el momento de conversión que Dios nos está dando a todos en la Tierra, ¿sí? Este es el momento de decirle sí a Dios completamente.
como tú le dijiste además, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hablar de la segunda parte, que es el momento del choque de Io con Eros. ¿Qué pasa ahí en el espacio? Entonces, al chocar, genera una basura cósmica que viene con muchos gases, y esos gases van a llegar a la Tierra, y esos gases van a generar un aire letal, el agua de los mares, de los lagos, de los ríos va a estar envenenada. Entonces, imagínense cómo va a vivir el hombre si el agua está envenenada. Además, como el aire va a estar tóxico, entonces vamos a tener enfermedades, epidemias, porque no estamos acostumbrados a respirar esto, especialmente enfermedades respiratorias. Adicionalmente a esto, que se da por los gases, entonces el choque genera que Eros cambie su órbita normal que él tenía, se fragmente y se dirija hacia la Tierra. Okay. ¿Cierto? Sí. Pero entonces, ¿Dios qué nos dice? Dios dice, al pueblo que dijo sí en el momento del aviso, les dice, oren, que si oran, yo puedo cambiar el rumbo claro, exacto, de Eros, y hacer que no choque, sino que roce la Tierra, que es diferente. Claro, claro. Entonces, lo que va a pasar ahora es que cuando Eros va hacia la Tierra, la ciencia se va a dar cuenta, con todos los telescopios y las máquinas que tienen, se va a dar cuenta, y lo que van a querer es desviar el asteroide. Al desviar el asteroide, Dios nos dice que lo van a hacer a través de un láser, y que eso va a ser un error. ¿Por qué va a ser un error? Porque ellos no van a tener la fe de que con la oración Dios va a poder mover el asteroide, y entonces lo que va a hacer es que va a romper el asteroide y pedacitos de Eros van a caer sobre la Tierra, y eso nos va a causar mucho daño. Perfecto. Aquí volvemos a una cosa que es fundamental, Juanca, Pilar, Marialet, Payares, también Luce, y es el poder, perdón, disculpe, el teniente Payares. Y la verdad, poder darnos cuenta el poder que tiene la oración. Sí. Es fundamental orar todos los días. Luz Elena, creo que ahí lo que nos están enseñando es que si oramos todos juntos y con fe realmente, podemos cambiar nuestras vidas y esto que va a pasar. Claro, terrible. Totalmente. Además, el fin de Dios es que la ciencia se dé cuenta que esto es una obra de Dios, y la ciencia tendrá que avisarle a la humanidad y decirle, no pude desviar el asteroide, al contrario, se viene en pedazos hacia la Tierra, oremos, creamos en Dios. Por eso yo te decía que la pregunta que más me gustaba del reto que hicimos ahorita era ciencia o fe, porque uh-huh, finalmente la ciencia y la fe van, y recordemos van de la mano. Que respondió Pedro, justamente uh-huh, se complementan. Exacto. Pedro. Mira, hay un testimonio muy, muy chévere, y es sobre, no recuerdo el nombre, pero es el científico que hizo el mapeo del genoma humano. Ok. Es un hombre creyente, y es un hombre que durante toda su vida fue ateo, pero cuando entra en la investigación del genoma humano, se encuentra con Dios. Y Dios, digamos, en su sabiduría le permite tener a él un espectro de pensamiento más amplio para entender cómo es que él diseña al hombre, y para que él pueda hacer este mapeo del genoma humano, que en últimas lo que va a permitir es que nosotros podamos desarrollar más adelante curas a ciertas enfermedades o prevenir ciertas enfermedades que en este momento no es posible hacerlo. No lo conocemos. Entonces, también pues, digamos, muchos testimonios de científicos, Newton era creyente, sí, Galileo era creyente, Kepler era creyente. Estos científicos avanzaron en sus teorías, es decir, hipótesis demostradas, uh-huh, gracias a que partieron de que hay un diseño, es decir, partieron de que esto no es producto de la casualidad, que uh-huh, hay unas leyes que alguien diseñó, que alguien predeterminó. Por eso pudieron darle una demostración a sus hipótesis y convertirlas en teorías. Claro que sí. Y la gente está ahí muy pendiente, Juanca también, en Twitter. Pilar, cuéntanos. Bueno, nos llegó una pregunta de Gustavo Fernández y nos dice, ¿cuál es el motivo, razón o circunstancia por las cuales a todas las entidades religiosas les gusta tocar tanto este tema? Luz Elena, ¿por qué a todas las entidades religiosas, científicas, este tema es tan atractivo y siempre se toca? ¿Por qué crecimos en televidencia? Bueno, yo creo que en realidad
yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que uno debe partir de la base que debe amar a Dios y conocer a Dios y luego entenderlo. Y para entenderlo, conocerlo y amarlo, uno ahí entiende su misericordia y su justicia. Y cuando hablamos de la justicia es cuando empiezan todo este tipo de preguntas, porque a la gente lo que le gusta es cuestionar por qué hablamos. Además, por el otro lado, lo podemos tomar desde el punto de vista que a la gente le gusta, es como amarillista y le gusta ver estos temas. Claro, ok. ¿Sí? Me gustó eso, ¿no? Primero hay que conocerlo para entenderlo. Yo creo que Pedro primero conoció a la esposa y ahora la entiende perfectamente, ¿no? Hacemos el intento. No, mentira. Pedro, sabemos que tiene un excelente matrimonio, lo sabemos que sí. ¿Cómo entiende Pedro Payares el final? ¿O cómo se imagina mejor el final? ¿O el final, si el fin de los tiempos? ¿Cómo es para Pedro Payares? Bueno, yo, pues, en lo personal no creo que sea un suceso único. Yo creo que es un proceso, es una consecución de ciertos eventos, que probablemente la gente no lo interprete como parte de un proceso que lleva a un fin, ¿no? De pronto la gente, no, pues es parte de lo natural que suceda esto, o consecuencia de cierto comportamiento o de cierta política sucede esto u otro. Pero yo creo que, pues, es algo que hace parte de un proceso. Ahora, pues cuando hablamos del final, pues obviamente es casi que inevitable que la gente diga, Dios mío, se va a acabar esto, ¿yo qué voy a hacer? Yo creo que nosotros no tendríamos por qué tenerle miedo al fin. Incluso, hablando de nuestras mismas muertes, nosotros no deberíamos tenerle miedo a la muerte. No, porque al contrario, es irnos a encontrar con Dios. O sea, es la felicidad eterna. Entonces, es una fiesta. Estamos en un proceso. Si pensamos en el fin, sea el fin de los tiempos o sea nuestro fin, realmente no debería ser motivo de temor para nada, porque si nosotros tenemos muy claro quiénes somos y si tenemos claro para dónde vamos, no debería haber temor. Claro, obviamente las tragedias son terribles, claro que sí, pero si vamos a lo profundo, al discernimiento profundo de todo eso, esto no es para temer. Yo creo que es algo para reflexionar y sobre todo para acercarnos más a Dios y poder tener una solidez en quién soy yo. No es para temer, es para reflexionar y acercarnos mucho más a Dios. Juan, que hagamos una cosa, porque nos quedó ahí varias información de Luz Helena, justamente hablando de esos momentos importantes de la misión Iberos, pero tenemos que ir a la pausa, amigos, compañeros, y ya venimos, seguimos en directo. Les voy a contar exactamente, son las 8:50. Ya venimos. Muy bien, estamos de regreso, de vuelta en directo con ustedes. Hoy hemos tenido un gran testimonio, nuestro invitado Pedro Payares, y creo que ha sido fundamental, pero es importante y cobra importancia real si usted puede coger eso, echarle una mano y aplicarlo en su vida. De verdad que sí, permítase que eso pase. Es muy fácil, muy sencillo. Y creo que cuando usted sienta y empiece a vivir los beneficios de estar con ese amigo tan chévere y bacano que es ahí, cerquita, Dios al lado, no, es una fiesta completa. Por eso los invitamos a que también una vez más entren a www.misionioeros.com. Mi luces, Pedrito, ponte de pie, Pedrito. Otras 20, no mentiras. Otras 20, mi rana. No. Mira, hacemos una cosa porque creo que cuando, o por lo menos para mí, que estoy invitado justamente a este grupo de amigos hoy, es bueno darnos cuenta qué aprendimos. Por ejemplo, Pilar, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, pues aprendí dos cosas. Primero, que tenemos que ser testimonio vivo de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y segundo, que realmente Dios no hizo a las personas por casualidad, sino los hizo con un propósito y con una misión en el mundo. Así es. Juanca, ¿qué aprendimos hoy? Tal como lo dijo Pedro, me robo, digamos, como un poco la frase, nosotros tenemos muchos vacíos. Esos vacíos no se llenan con nada material, no se llenan con lo superficial. Solo Dios llena esos vacíos. Así que abramos el corazón para que Dios nos llene de su amor y vivamos según sus mandamientos. Porque también, como lo decía muy bien Pedro, nosotros no deberíamos temer al fin de nuestras vidas. Pero entonces ahí es donde viene como un ejemplo. Muchas veces nosotros tenemos temor porque no estamos preparados. Entonces, así como cuando tenemos un parcial o un examen en la universidad, a uno le da miedo, es porque no se preparó. Entonces, preparémonos para ese momento.
Gran ejemplo de eso, Juan. Mariale, ¿qué aprendiste hoy? Bueno, que, o sea, la verdadera felicidad y el verdadero amor es Dios y vivir en su santa voluntad. Y como dicen, no sé quién dice, no me acuerdo, pero que vivir cada día como si hoy me fuera a morir es lo que nos hace santos y nos prepara para no tener temor de nada. Claro. Pedro, con ese bello testimonio también creo que si aprendiste algo hoy aquí, misioneros, ¿qué aprendiste hoy? No, yo creo que es importante que hablemos de estas cosas, que lo hablemos con la persona que tenemos al lado, que lo hablemos en un programa de televisión, que lo hablemos con el compañero de trabajo, que lo hablemos con todo el mundo. Probablemente algunos no nos van a escuchar, pero de pronto alguien sí va a escuchar. Eso es importante. Así es. Luce, ¿qué aprendiste? Bueno, yo aprendí a través de, además de tu testimonio, que hay que aprovechar y hay que tener esas oportunidades, las oportunidades de conocer a Dios, de abrirle el corazón, de amarlo principalmente y seguir ya todo lo demás. Y yo creo que me uno a lo que dice Juan y obviamente a esta enseñanza hoy de Payares, y es que tenemos tantos vacíos de verdad y uno no quiere llenarlos con tantas bobadas en la vida y no permite que lo más importante lo llene y es Dios. Así que permitámonos que eso pase. Pedrito Payares. Ahí sí, yo me había dado cuenta de eso. Por favor, pon tu firme, pero antes de eso. Pero vamos a hacer un compromiso. Pero es que los militares, los tenientes, todos son de compromiso, ¿no? Sí, sí. Pero por supuesto que sí. La palabra se tiene que cumplir. Honrar la palabra. Una vez más, la teniente va a hablar. Firme mi teniente, porque esto es serio. A ver, teniente. Bueno, permiso para escribir mi mensaje en el muro. Y antes de eso, responder eso. Permiso concedido, pero después. Ah, después, todavía no. Te vamos a te voy a nombrar misionero honorario. Ok, ¿vale? Muchísimas gracias. Entonces, te comprometes a amar a Dios sobre todas las cosas y a promover ese amor a través de tu trabajo. Por supuesto que sí. Te comprometes a ser testimonio de Dios en tu vida personal y en tu matrimonio. Por supuesto que sí. Te comprometes a poner tu talento y tus conocimientos al servicio de los demás. Por supuesto que sí. ¡Parao! ¡Bien, misionero! ¡Permiso por favor! Gracias por acompañarnos, Pedro Payares, donde quieras. De misioneros. Y los invitamos una vez más a ustedes a que ya conozcan más acerca de este momento importante y de la misión IOEROS entrando a www.misionioeros.com. Como siempre, el próximo jueves una cita importante, la más importante de su vida, porque es una cita con la evangelización y lo más importante, con Dios aquí presente con nosotros. Una vez más, a Pedro un aplauso grandísimo que nos acompañó hoy. Un testimonio espectacular. Pili, ven para acá, Juanca, María Le, Luce. Qué bonito eso. Y vamos a cantar, ¿no? Que eso dice 1, 2, 3. Somos misioneros. Seguir la verdad, ven, súbete al arca. Somos misioneros.